Evangelio de Jesucristo, Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 26. Una casa dividida contra sí misma y el espíritu inmundo que vuelve. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron: «Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos». Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: «Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo, piensa: «Volveré a mi casa de donde salí». Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. La autoridad de Jesús para echar fuera demonios provenía enteramente de Dios y no del príncipe de este mundo, como le decían los fariseos. Belcebú fue el nombre que los judíos usaban para referirse al mismo Satanás, ya que era el dios mitológico de la destrucción y de la peste. Por eso se le denominó el Señor de las Moscas. Este espíritu, junto con otros demonios, trabajan en conjunto para la destrucción de la humanidad. Ante las dudas de la gente que le seguía, el Señor declaró que su labor de echar fuera demonios confirmaba el acercamiento del reino de los cielos. El poder de Jesús superaba al de Satanás, debido a la santidad que lo caracterizaba. El reino de Jesús creció al resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Se afirmó mediante sus enseñanzas, milagros y prodigios. Aumentó en victoria a través de su resurrección, y vendrá a ser permanente y universal en su segunda venida. Jesús termina aclarando que el que pelea la buena batalla junto a él obtendrá victoria. Mas el que está a favor de Satanás pierde la oportunidad de la salvación eterna. Los fariseos habían cerrado sus corazones a los milagros de Jesús, por lo que siempre buscaban un motivo para acusarlo de falso profeta. La autoridad de Jesús es incomparable y nos demuestra su amor y compasión por sanar y liberar las vidas del ser humano de la opresión del enemigo.
Los espíritus inmundos conocen la debilidad del hombre, por lo que siempre buscan una oportunidad para hacer moradas en las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Una casa para los espíritus del mal es el corazón de las personas y su mente, en el cual ellos siembran deseos para hacer el mal y destruir al hombre. Jesús resalta la importancia de cuidar la integridad en Dios una vez que hayamos sido libertados, limpiados y purificados del pecado, porque los espíritus vuelven a notar la ausencia de Dios. El Señor nos enseña que nuestras vidas como hijos de Dios debe ser alimentada a través de la presencia del Espíritu Santo, el cual nos invita a tener un compromiso con Dios y así evitar que haya cabida para el mal en nuestros corazones. Dios, a través de Jesús, nos otorga libertad, mas Satanás busca la esclavitud del hombre. Es por ello que si hemos decidido seguir a Jesús, no deberíamos volver a sendas antiguas, con acciones deshonestas, ante los ojos de Dios. Amados hermanos, recordemos que Satanás solo viene a hurtar, a matar y a destruir, mas Cristo Jesús vino y vendrá para darnos vida en abundancia, para vencer las obras del mal. Por lo que es importante que mantengamos nuestro espíritu vivificado y unido a la fe en Dios. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, queremos agradecerte por el mensaje que nos muestras en este día. Tú tienes ese poder y esa autoridad para quitar de nuestra vida toda influencia de las tinieblas, para echar fuera todo espíritu demoníaco que intenta alejarnos de ti. Es hermoso saber que para eso fue que apareciste, para deshacer la obra del diablo que operaba en la vida del hombre. Yo quiero orar por aquellas personas que de alguna manera están atados a vicios, a enfermedades, a debilidades que les degradan. Que el enemigo ejerce su poder sobre ellos y les destruye, creándole un caos en sus emociones. Yo oro para que tu poder, oh Señor Jesucristo, se manifieste sobre estas vidas. Sabemos que si la luz de tu Espíritu Santo y la presencia misma de tu Santo Espíritu llega sobre el hombre, éste será verdaderamente libre. Queremos adorarte, porque tú llevarás nuestra vida a la victoria, a la abundancia, nos vivificarás en nuestra fe y podremos, Señor, con toda tranquilidad, vivir adorándote. Hoy pido y oro para que nos bendigas a todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.